Señores, amigos míos, bienvenidos a un episodio más de Noches de Bar. Por favor, síganos en redes, estamos como Cameo Network y obviamente como Chencho Sandoval. Y ya estamos pues listos para preparar un cóctel más para que se alivianen, para que se diviertan, para que disfruten una buena charla, una buena plática, una buena compañía, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a tener un cóctel clásico, un cóctel que se llama un Bloody Mary, ¿no? Que sirve muy bien, pues, para abrir la boca o también, pues, para la cruda, ¿no? Como algunos de mis compañeros que están aquí. Pero bueno, pues vamos a darle, sin dar nombres. Señores, pues vámonos, ¿no? ¿Quién jala? Vámonos. Vamos a decir, pues, bueno, los ingredientes. Vamos a nombrarlos. Esto es un jugo de tomate. Podemos usar, pues, uno natural. Podemos usar uno de caja. Tenemos algunos preparados por ahí que se venden en algunas de las tiendas. Tenemos salsa inglesa. Tenemos salsa Maggi. También salsa Tabasco, ¿no? Siempre el mexicano por ahí busca algo de candela, ¿no? También tenemos jugo de limón, vodka, tenemos hielos, vamos a escarchar con tajín y bueno, pues a darle, ¿no, señores? Ya previamente escarché el vaso, ¿no? Vamos a poner este vaso aquí, le vamos a poner tantito hielo, ¿sale? ¿Ustedes saben por qué se llama Bloody Mary? Bueno, curiosamente eso recae por allá de esta, pues, reina, ¿no? Esta reina María I de Inglaterra, que era María la Sangrienta. Sin embargo, nada más es como curiosidad. Ese nombre realmente aparece por ahí de 1921, cuando un camarada, Petiot, replica y hace un, pues esta mezcla realmente de ingredientes y se lo sirven los canadienses. Curiosamente, estos amigos que estaban por allá desde farra, seguramente, ¿no?, conocían a una chica que, curiosamente, también se le llamaban Bloody Mary. ¿Por qué? Por su carácter, ¿no? Sangriento. Esto es en un bar llamado Bucket Blood. Y pues bueno, curiosamente, son curiosidades que nada les aviento, ¿vale? Este cóctel, vamos a darle. Vámonos. Entonces ya dijimos hielo. Vamos a incorporar limón. Pueden o no jugar con las cantidades. Recuerden que si no tienen instrumentos o no tienen ninguno de las herramientas que yo tengo, jueguen así. Este no es tan elaborado, entonces pueden jugar. El caballito de vodka, como verán, práctico, 2 onzas, ¿sí? Ahora le vamos a poner las salsas. A mí me gusta poner primero las salsas para que bajen. Ajá. Picocito, pues allá ustedes decidirán. A mí me gustan 5, 6, eso se me hacen muy bien, ¿vale? Y jugo de tomate. ¿Cómo ven? Esto está, híjole, súper delicioso, súper rico, súper fresco ahorita con los calores, ¿no? Podemos, pues bueno, mezclarlo tal vez con unos mariscos, a lo mejor podemos incorporar camarones, no sé. Pero realmente es una receta muy fácil de replicar para ustedes. Yo ya lo voy a mover de una vez. Ajá. ¿Y con qué lo acompañamos? Como siempre, con un garnish. Y así de sencillo y simple, tenemos un cóctel clásico, bueno, rico, para toda ocasión. Y pues bueno, aquí está un Bloody Mary, ¿vale? Disfrútenlo, cualquier ocasión es buena. Nada más, no abusen, por favor, señores, no abusen del alcohol. Cuídense mucho, recuerden seguirnos en redes, estamos como Chencho Sandoval en Cameo Network y pues estamos para servir. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Bye, bye.